Paz y bien, hermanos, el día de mañana, 25 de agosto, celebramos a San Luis, Rey de Francia, patrono de la Orden Franciscana Seglar. Y más que hablarles de él, voy a leerles un pedazo del testamento espiritual que él le dejó a su hijo Felipe y que nosotros meditemos en estas enseñanzas que él le deja a su hijo y también a nosotros. Dice: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que antes que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Asiste de buena gana y con devoción al culto divino, y mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hables sin necesidad, sino reza devotamente al Señor con oración vocal y mental. Ten piedad con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Y da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Que estas enseñanzas de San Luis Rey a su hijo también sean para nosotros y nos ayuden a vivir mejor nuestra vida cristiana y franciscana. Paz y bien.